Nosotros estamos perfectamente unidos a todo el universo. Estamos amorosamente unidos al universo. Todo el universo está todo interconectado. Nosotros somos polvo de estrellas. ¿Cuándo se originó el universo? Hace 13.700 millones de años se originó el universo. Hay dos grandes teorías para explicarlo, hay varias teorías, pero las dos fundamentales son la creacionista y la que se originó la materialista, por el azar y después en la aparición de la vida, la evolución, las teorías darwiniana y del neodarwinismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hace 13.700 millones de años hubo un momento que hubo en un punto una concentración de energía enorme. Y esta energía, en lo que definimos como Big Bang, una explosión, se colapsó, es decir, se transformó la energía en materia. Allí se originaron las galaxias, las materias. Pero ya hemos dicho que para que se produzca el colapso de energía a materia, ¿qué se necesita? Una conciencia inteligente. Una energía cuántica universal, una inteligencia primera, una conciencia primera. Tuvo que haber una inteligencia primera que colapsara la energía que condiciona en aquel momento el Big Bang, que pasara en aquel momento a universo, a materia. Sabe que después, en tiempos cortísimos, esto se hace con el tiempo de Planck, el Planck, tiempo de Planck son tiempos fuera de nuestra concepción intelectiva. Divide el segundo en 10 elevada menos 43. En estos tiempos tan pequeños hubo primero una inflación, es decir, una extensión enorme después de la gran explosión. Y después el universo se va expandiendo. Actualmente está en expansión, esto lo demostró Hubble. Hubble con la que está expandiéndose. ¿Cómo lo hizo esto? Ya sabe que con un telescopio en California en la década de 1950, tenía un telescopio más potente, pudo comprobar que las galaxias se están separando y la velocidad de separación es tanto más intensa cuanto más lejana está la galaxia. Si usted tira marcha atrás, hay una coincidencia exacta. Todo se une en un punto que correspondió al momento del Big Bang. Es decir, que por la teoría creacionista hemos de aceptar la existencia de una energía primera. Por otra parte, Einstein le preguntaban muchas veces, ¿usted cree en Dios? Y la contestación para mí es maravillosa. Dice, yo no creo en el Dios este que nos han pintado, un Dios que es un personaje con barba, un juez que castiga. Yo creo en un universo maravilloso, en un universo perfecto, en un universo que sigue unas leyes. Piense que si solo una de las cuatro fuerzas, la fuerza de la gravedad, cambiara un poquito, habría un cataclismo inmenso en el universo. Entonces, si hay esta perfección en el universo es porque sigue unas leyes. Y siempre que se sigue unas leyes, hay una inteligencia superior que las ha puesto. Es decir, que tenemos unas ciertas explicaciones que nos evidencian que hay una inteligencia primera, una causa primera. Es el principio de todas las religiones. Cada uno le llama a su manera. Uno le llama al Tao en filosofías orientales. Otro le llaman Jehová. Nosotros le llamamos Dios. Otros le llaman Alá. Pero hay una causa primera. Y esta conciencia nuestra que perdura, que es la supraconciencia, que es que está por encima de la conciencia mental o neuronal, es holística respecto a la energía primera. ¿Qué quiere decir holística? Es un término muy interesante. Es un término que deriva del concepto matemático fractal. El fractal es un término matemático que describió Maldenbrot, un matemático de la Universidad de Yale, de Estados Unidos, que la palabra fractal deriva de partes, de fracciones. Un fractal, que se puede obtener un fractal con luz y sobre todo con rayos láser, que se dividen en dos y entonces se crean, se origina. Un fractal es un todo, lo que llamamos el holograma total, formado por múltiples partes.
con la particularidad de que cada una de las partes tiene la estructura y las propiedades del todo. Esta conciencia nuestra que perdura eternamente es holística respecto a la energía primera, a lo que llamamos nosotros Dios. ¿Y qué propiedades? Por lo tanto, tiene sus propiedades. ¿Y qué propiedades tiene la energía primera? Tres. Omnipresencia, la eternidad, ya lo hemos dicho antes, por el tiempo en la dinámica cuántica. Otra vez confirmamos que esta conciencia nuestra, esta energía sutil, que perdura después de la muerte, es eterna. Segunda, omnisciente, lo sabe todo. ¿Qué prueba tenemos? La intuición. Después podemos hablar de la intuición. La intuición, sin razonar, siempre nos dice la verdad, nunca nos engaña, porque es nuestra conciencia no local que nos está hablando, que es omnisciente, tiene las propiedades de la energía. Y en tercer lugar, es omnipotente, lo puede todo. Es decir, esta conciencia nuestra, que perdura eternamente, la supraconciencia o la conciencia no local, que tiene continuidad fuera del cerebro, es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dura siempre. Otra vez manifestamos que perdura después de la muerte física. O sea que existe Dios. Visita nuestras plataformas en TikTok, Facebook y YouTube como Expediente 360.